far are you going? About 30 years. Bienvenidos amigos del canal a un video más. Hoy veremos esta mítica trilogía de Volver al Futuro. Veremos los diferentes modelos que Hot Wheels sacó para coleccionistas. Escala 1.64. Ahí vemos cuando este modelo de DeLorean baja del camión transporte. Es la primera entrega de las tres de la saga de Volver al Futuro, de esta trilogía impresionante. Ahí vemos al doctor, a Marty, y acá vemos el modelo de Hot Wheels, que es el DeLorean, que Hot Wheels sacó en el año 2011. Después obviamente tiene sus diferentes variantes con Real Raider y demás, con la pintura y demás. Acá te lo muestro y seguimos. Si mis cálculos son correctos, cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás. Excelente, tienes que enviarlo a las compañías de discos. El Doc siempre dice. Sí, lo sé. Si eres dedicado, podrás lograr lo que sea. Es un buen consejo, Marty. Está bien, Jennifer, pero ¿qué haré si envío la cinta y no les gusta? Tal vez dirán que no soy bueno. Podrían decir, vete de aquí, no tienes futuro. Creo que no podría soportar esa clase de rechazo. Dios, estoy empezando a hablar como mi padre. Vamos, él no es tan malo. Por lo menos dejará que uses mañana el auto por la noche. Mira eso, 4x4. Es preciosa. Algún día. Y acá, como vemos, es la primera toma que aparece esta Toyota 4x4. Vean qué hermoso modelo. Hot Wheels lo sacó. La Toyota de 1987. La versión Hot Wheels de esta trilogía de Volver al Futuro. Y me daría el sermón de siempre. Que ella no hizo esas cosas cuando era joven. Seguimos con el video y vamos a mostrarte en esta escena de la película. Vemos ahí al Ford Deluxe, esta versión muy pero muy buena que aparece en la película de Beef. Ahí vemos cómo el estiércol le cae completamente al auto. Y acá tenemos la versión de Hot Wheels que aparece el Ford Deluxe, el Super Deluxe. Vean qué hermoso modelo. Y hasta aquí. Regreso al futuro, parte 2. Doc, retroceda más. No alcanza la calle para subir la velocidad. ¿Calle? ¿A dónde vamos? No se necesitan calles. Estamos ya en la segunda entrega de Volver al Futuro y ahí te muestro el modelo del DeLorean, de la máquina del futuro, que obviamente vuela. Y amigos y amigas del canal, nos encontramos en la última entrega de Volver al Futuro, esta trilogía impresionante que, a pesar de los años, se sigue viendo, se sigue consumiendo.
Ahí vemos al DeLorean de la última entrega. Vean que tiene las llantas y las ruedas con rojo y metal. Bueno, acá vemos la versión de Hot Wheels de la película número 3. Y también tenemos la otra versión donde el DeLorean tiene unas llantas adaptadas para que pueda volver y hacer el último viaje en esta trilogía impresionante de la década de los 80. Bueno, espero que te haya gustado el video. No te olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo video.